está? Buenas tardes. Vean nada más dónde estamos. Sí. Está bien padre. Pero increíblemente padre. Porque el día de hoy les traemos una increíble opción. La verdad es que yo estaba buscando muchas opciones aquí en La Paz, en Los Cabos, en toda esta zona. Y yo creo que esta que les vamos a platicar es una de las mejores. Muel, la verdad que se ve un lugar muy, muy padre, un lugar muy familiar. Ahorita tal vez porque es temprano, está solito y así, pero la verdad se ve una playa muy, muy tranquila, se ve una playa muy padre, tiene un color muy clarito, se ve todo como muy limpio, muy a gusto, como para quedarse aquí. La verdad es que en este tour ustedes van a visitar una de las playas más increíbles de todo México, así se los puedo decir, y así nos lo dijeron, entonces vamos a ver si en realidad es eso. Así de que ¡vénganse! Y sí, chavos, efectivamente, el tour incluye esto, vean nada más. ¿Qué tal? Esta playa, vean ese muchacho que está allá. O sea, wow. Se meten hasta el final, hasta allá, todo esto, y está súper bajita. Chavos, aquí duramos una hora y después de aquí vamos a ir al Tecolote. Entonces nos estaba diciendo Esmeralda que igual pueden utilizar más tiempo aquí y menos tiempo en el Tecolote. Ustedes quieran distribuir su tiempo. Pero lo más chido, o sea, que si necesitan algo más, ella se los puede dar. Y ella es originaria de aquí de La Paz. Eso es lo más chido. 100%. Chollera. Entonces, pues vamos a explorar ese increíble lugar. Like a waterfall in my head, like a river that's never running dry, like my favorite bar of chocolate, although it would never end. Yeah, 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 yeah. Want you to feel my. En Playa Balandra, la verdad es que estamos encantados con este lugar. Si nos gustaba muchísimo la playa de Isla Mujeres, Playa Norte, este lugar créanme que está así también increíble, está súper súper padre. Si vienen con niños se los recomiendo bastante. Ahorita nos encontramos así como en una pequeña curvita, que ustedes llegan de este lado donde está el estacionamiento, entran a la playa y se van del lado derecho, y de hecho viene muchísima gente como para este lado, entonces no hay pierde, ustedes siguen como toda la gente hacia donde va, y de este lado se van a encontrar con la famosísima piedra en forma de hongo. Esta piedra se formó naturalmente y es uno de los mayores atractivos de aquí de Playa Balandra. Chavos, vean, nosotros estábamos allá en esa esquina, de aquel lado ahí, nos venimos caminando así por todo esto. Obvio, esto se puede venir uno caminando, pero no puede accesar por esta zona, entonces se tiene que darle la vueltecita así. Se vienen caminando así y aquí, y vean hasta dónde me llega el agua. Bien, ¿qué tal? Vean, o sea, la gente viene caminando así para encontrar, wow, esta maravilla arquitectónica, que la verdad es algo impresionante verla físicamente. Si ustedes pueden, si han venido aquí o si piensan venir aquí, chavos, esto, wow, neta que vean. O sea, ustedes pueden irse caminando tranquilamente, vienen, se toman la foto y la neta está sin palabras. Chavos, si ustedes vienen aquí por su cuenta, hay renta de sombrillas, que son esas azules. Nos dijo el muchacho que costaban 400 pesos con 4 sillas por todo el día, o igual la pura sombrilla en 300 pesos.
ese muchacho que vaya caminando. Entonces, también hay otras que son gratis, son estas, las de Palmita. Esas nos dijo Esmeralda que tienen que llegar más o menos como a las 8 de la mañana para poder agarrar una, o tienen que llegar muy temprano a ver si encuentran una, o si no, pues tráiganse la de ustedes. Aquí no hay nada que vendan, que se traigan todo lo que vayan a consumir, pero así como se lo traen, así llévenselo también, por favor. La verdad es que he visto en toda la playa, no he visto una sola basura. O sea, esto es algo también muy chido, que la gente se lleva todo lo que se trae. Y tú, ustedes también. Chavos, también ustedes si llegan aquí, también hay estacionamiento, es totalmente gratis. Y pues si alguien se preguntaba por el baño, sí, sí hay baños, pero son portátiles. Chavos, y el segundo punto, playa Tecolote. Vean nada más esto, chavos. No tengo palabras para describir esto, chavos. La verdad es que es una playa ideal para niños. Está bajita, las olas... vean esas olas nada más. Es como estar en Isla Mujeres, pero en La Paz. Vean nada más esto. Aquí los dejan 2 horas y lo que les recomendamos es venir a este lugar. Se llama Restaurant Bar El Tecolote. Aquí ustedes se pueden quedar ese tiempo aquí en la playa, consumiendo todo. Y pues estos son los precios, chavos. Ustedes pueden agarrar todo esto. Y pues yo agarré, que no falte, esta Pacífico es la que rifa aquí. Entonces, a su salud, chavos. Chavos, lo que pedimos nosotros aquí fue un ceviche. Riquísimo el ceviche. Para compartir entre Esmeralda y yo, porque aquí hay alguien que se pierde de verdad de un manjar, que son los mariscos. Y más aquí en la playa, porque en León no saben igual los mariscos que aquí. Sí. O sea, que en las playas siempre sabe mucho más. Entonces, por eso digo que está riquísimo. Ese cuesta 160 pesos y es aproximadamente como para 3, 4 personas. Y pues vean, lo que les recomendamos, imprescindible, chavos, es si traen a un Matías como nosotros, a traerse un trajecito así. Ya saben, este nosotros se lo compramos en Liverpool porque no encontramos en ninguna otra parte que sea así todo cubierto. Y unos aquashoes, de verdad que estos son imprescindibles, ¿eh? Chavos, igual en este lugar ustedes pueden traer su hielerita, todo lo demás aquí, y pueden usar una de estas, pero si usan una de estas tienen que consumir en el restaurante. Puede ser una u otra, pero de verdad que estar aquí, vean nada más esto. Impresionante. Chavos, igual aquí el estacionamiento es totalmente gratis. Igual también hay como que palapitas así como estas. Están un poquito más para allá. Son totalmente gratis, pero igual también tienen que llegar temprano. Chavos, aquí lo chido también es comprar mango. Cuesta 50 pesos. Y vean. ¿Qué tal? Este es Palmatías. Chavos, sí, pues terminando de allá de aquel lugar, el tour incluye una visita guiada al centro. Los llevan a pasear por todo lo que es la zona centro de La Paz. Vamos a visitar la iglesia o la Catedral de La Paz. Se llama Catedral Nuestra Señora de La Paz, que es una de las iglesias tradicionales la más antigua aquí en la ciudad de La Paz. ¿Cuánto vamos a durar ahí, Yasmin? Bueno, ahí podemos llegar, o sea, de unos 10 minutos si gustan, para que puedan tomar algunas fotografías, porque realmente es muy bonita. Enfrente de Catedral también está un parque que se llama Jardín Velasco, que también es muy, muy famoso, ¿no? Chavo, yo le preguntaba a Esmeralda, oye, ¿qué les preocupa aquí en La Paz? No sé qué en realidad, qué es lo preocupante, chavo, de aquí de la Paz. Me dice, pues, por eso se llama La Paz, porque estamos en plena paz. Está muy relax esto, chavo. Y pues vean nada más, chavos, qué joya arquitectónica, vean. Hace mucho que no veíamos, o más bien no tengo dato, de una catedral que tenga este tipo de material, que es como cantera, como piedra. Y luego enfrentito, vean, están ahí otras letras, por si ustedes también se quieren tomar ahí la foto. Chavos, cabe también mencionar que esta es la primera catedral que vemos que tiene esos ventiladores. La verdad es que aquí hace mucho, mucho calor. Y yo creo que por eso también es necesario. Ah, vean, chavos, eso es un camioncito de los de aquí. ¿Por qué esos camioncitos son como de ese estilo? No sé, así son. Sí, ¿no? Es así como si yo le preguntara, oye, ¿por qué los postes son así? Son camioncitos que adquirieron en el norte. Aquí estamos muy influenciados por la zona fronteriza de Tijuana. Entonces todos los carros regularmente son americanos. Chavos, vean nada más eso. 16 y Malecón. En la calle 16 y Malecón encontramos los famosos jates, uh-huh. que es la comida típica de aquí. Esta es la avenida principal. ¿Cómo se llama? Así es. Esta es la calle 16 de Septiembre y Malecón. Aquí tienes varios restaurantes y bares. Por ejemplo, acá ahí arriba una de donde tocan banda. Está el café, está Laurita Garza, que también es un barecito muy famosito aquí, que vienen a... hay grupos así tipo norteño, banda, es lo que aquí también
se usa, ¿no? Y este edificio muy peculiar. Así, ah, este era el antiguo edificio municipal. Ah, que entonces por eso tiene como que esa de cantera también, ¿verdad? Así es, era el ahorita ya es este completamente museo. Aquí está la historia también de La Baja. Aquí hay muchos archivos históricos. Bueno, aquí también tenemos el antiguo cine. Que es este. Desde 1910, y también hacen funciones históricas, ¿no? De como cortometrajes y obras teatrales aquí en el Teatro Juárez. Y pues el tour también incluye un paseo por aquí, por el malecón, relax. Aquí están las letras de la MAS. ¿Qué tal? Ahí están las tradicionales letras también, pues la foto, ya saben. Chavos, y pues vean nada más dónde terminamos. La verdad es que este tour vale totalmente la pena. Y pues la verdad quisimos terminar este video aquí. Vean nada más que atardecer. En serio, sí vale mucho la pena. La verdad, la playa más famosa de acá, de estos lados, es Playa Balandra. Y la verdad es que es un lugar increíble. Está súper, súper, súper bonito. Pero también al otro lugar donde nos llevaron, que se llama El Tecolote, también está muy, muy padre. Está así súper a gusto, tranquilo. De verdad que aquí uno viene a relajarse. Sí, la verdad es que es muy diferente estar en Cancún a estar aquí. Es muy recomendable. Si uno tiene un bebé, la verdad es que de niños es ideal. Y muchas gracias por haber visto este video, chavos. Ya saben, no se pierdan nuestros demás videos, otros destinos y así. Y esperemos que les haya ayudado y servido este video. Muchas gracias y al mismo. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajo si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias y al mismo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.